Hola de nuevo, en esta segunda parte de la charla sobre hormigones y morteros de altas prestaciones especiales, os voy a hablar de otro tipo de hormigones y morteros que cumplen con elevadas prestaciones, pero que no tienen por qué ser de altas resistencias. Quiero que penséis primeramente qué puede ser lo que defina a los nuevos materiales, estos materiales especiales, para una construcción más sostenible o qué es lo que estamos buscando empleando estos nuevos materiales. Ya este es el último módulo del curso y, por tanto, ya os han dado diversas charlas en las que seguro que vosotros tenéis un concepto bastante claro o... Que se aproxima mucho a lo que actualmente estamos buscando con estos morteros y hormigones. Para poneros algún ejemplo, si buscáis en cualquier catálogo de materiales de construcción, de nuevos materiales de construcción, no solo materiales de base de cemento, sino todo tipo de materiales como tejas, madera, ladrillo de refrigerados que os pongo en esta diapositiva, veréis que hay ciertas palabras claves, que son las que marco en rojo, que nos van a definir qué es lo que estamos actualmente buscando. Buscamos materiales obviamente sostenibles, que sean económicos, con una elevada vida útil. Estamos ya trabajando en la nanoescala. Nos tienen que mejorar la habitabilidad y el confort de las edificaciones, haciendo estructuras más eficientes. Es decir, en resumen, para que tengamos sostenibilidad con estos nuevos morteros y, y hormigones, tenemos que hablar de soluciones económicas, soluciones tecnológicas económicas. Pero ojo, esta economía no tiene que ser al inicio. El material de partida puede ser más caro que el material convencional que estamos empleando, pero hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida, toda la vida útil de, de nuestro hormigón o de nuestro, de nuestro mortero. Por tanto, buscamos materiales con una elevada durabilidad que hagan que si bien inicialmente puedan ser más caros, pues a lo largo de su vida útil, hablemos de materiales más económicos. Será importante emplear la nanotecnología para dotar de ciertas funciones a estos materiales que previamente no tenían. Algunas de ellas os las comentaré en esta charla y en las charlas posteriores de este módulo os van a hablar también de, de este tipo de, de hormigones y buscaremos mejorar la habitabilidad y el confort y la eficiencia energética de nuestras estructuras. Además, esto lo vamos a hacer tanto en el diseño y construcción de nuevas estructuras, que serán más durables, energéticamente más eficaces y con nuevas funcionalidades, pero también para tratamientos de reparación, de rehabilitación o funcionalización de estructuras existentes. La rehabilitación juega un papel o cobra un papel fundamental en el empleo de estos materiales avanzados. En ambos casos, el objetivo es similar, es mejorar las prestaciones de las estructuras, aumentar su vida útil minimizando el consumo de recursos, mejorando la eficiencia energética y dotándoles de nuevas características. Y además, en algunos de los casos, como los que yo os voy a comentar en esta pequeña charla, lo que vamos a hacer es que a materiales que ya estamos empleando en el sector de la construcción, le vamos a dar nuevas aplicaciones, aplicaciones que antes no tenían y que nos mejoran la, la sostenibilidad y la eficiencia del proceso. Hay muchos tipos de hormigones especiales, porque como os he comentado en la charla anterior, actualmente la tecnología del hormigón nos permite diseñar a la carta, es decir, un hormigón específico que cumpla con propiedades específicas para cada tipo de ambiente o para las prestaciones que tenga que cumplir, prestaciones tanto de puesta en obra, prestaciones mecánicas, prestaciones durables, etc. Entonces, entre los hormigones especiales están los de ultra altas prestaciones, que os comenté en la charla anterior. Hormigones que seguro todos conocéis, como son los hormigones autocompactantes y hormigones reforzados con fibras, que no porque ya se lleven utilizando un tiempo no van a dejar de ser hormigones especiales, los hormigones de los que también se os ha hablado, con árido reciclado, los hormigones ligeros y porosos, entre los ligeros está, por ejemplo, el hormigón celular, que os he presentado en la charla anterior, los hormigones bicapa, los hormigones fotocatalíticos, de los que se os ha hablado también en un módulo de, de este curso, los de retracción compensada o expansivos, que os voy a hablar. Ahora mismo en esta charla, y los hormigones termocrómicos y autorreparables, de los cuales se os va a hablar en las charlas que van detrás de, de esta charla en este módulo 6 del, del curso. Bien, os quiero presentar a unos hormigones especiales de los que no se suele hablar mucho, pero en los que yo he trabajado bastante, que son los hormigones o morteros expansivos o de retracción compensada. Se trata de, de hormigones, como veis en la gráfica, que se comportan de manera distinta a un hormigón convencional en el siguiente sentido. Mientras un hormigón convencional, inicialmente durante el curado, su volumen se va a mantener más o menos estable, después vamos a tener un proceso de retracción. La retracción es un proceso intrínseco al hormigón, el hormigón siempre va a retraer un hormigón convencional y el aspecto más importante será la retracción por secado, por lo tanto, en función del ambiente en el que se ubique. esta retracción será más o menos importante, pero también tendremos retracción térmica, retracción endógena, etcétera. pues bien, un hormigón expansivo inicialmente va a sufrir una expansión y posteriormente, en función del ambiente en el que se ubique, esta expansión se podrá mantener en el tiempo o se reducirá en función del volumen final que tengamos en el hormigón expansivo. si este volumen final es significativamente superior, al volumen inicial del hormigón, hablaremos de hormigones pretensados químicamente, hormigones expansivos. Si este volumen final es ligeramente inferior al volumen inicial, hablaremos de hormigones de retracción compensada. ¿Cómo se fabrican este tipo de hormigones? Pues, hay distintas metodologías, pero bueno, las más aceptadas y las que son más estables y más emplean actualmente en construcción es mediante el empleo de cementos o agentes expansivos de carácter hidráulico. Los ejemplos que yo os voy a poner son empleando agentes expansivos. ¿Qué es lo que hacen estos agentes expansivos? Los mecanismos de, de funcionamiento no están del todo claros, de hecho nosotros y otros grupos de investigación los seguimos investigando, pero lo que sí que se sabe es que estos agentes van a aumentar el contenido de ciertos hidratos dentro de la matriz de hormigón, Hidratos como pueden ser la etringita o la porlandita, si bien con ciertas modificaciones respecto a los convencionales de un hormigo, de un cemento porland, y este aumento del contenido en estos hidratos nos va a aumentar la expansión. Por tanto, cuanto mayor sea el contenido de agente expansivo que nosotros introduzcamos al hormigón, mayor será la expansión que obtengamos. ¿Cómo funcionan este tipo de, de hormigones? Pues bien, en un hormigón convencional, como veis en la diapositiva. Tenemos la longitud inicial, después habrá una cierta retracción, normalmente por secado, y si el hormigón no tiene libertad para retraer, ya sea por ejemplo porque tenga roces con el sustrato o con la armadura, si estamos hablando de un hormigón armado, se van a desarrollar esfuerzos a tracción en el hormigón, y si estos esfuerzos, las tensiones que generan, son superiores a la resistencia a tracción del mismo, se generará una fisura, el hormigón fisurará, porque además sabéis que el hormigón no es, tiene una gran resistencia a tracción. Pues bien, en el caso de emplear hormigones expansivos, inicialmente van a experimentar una expansión que será igual o ligeramente superior a la retracción de secado prevista. Por eso hay que diseñar el hormigón en función de, de la retracción prevista van a inducir tensiones a compresión moderadas en el hormigón y a tracción en, en el armado y, por tanto, anularán o minimizarán la fisuración causada por la retracción de secado en elementos estructurales, en losas y pavimentos. Los hormigones expansivos o de retracción compensada se emplean mucho en pavimentación y posteriormente os pondré un ejemplo de ello para que lo veréis. Pero el primer ejemplo que os voy a poner es el empleo de este tipo de materiales en aplicaciones de restauración, en el sellado de fisuras en estructuras de hormigón que estén deterioradas. Estamos empleando un hormigón, en este caso un mortero expansivo, que ya se utilizaba para otras cosas, para una nueva aplicación, para la restauración, para la rehabilitación de estructuras. ¿Qué es lo que ocurre a veces con los sellantes convencionales? Pues que con una reparación convencional, el sellante se introduce dentro de la fisura y normalmente vamos a tener una retracción perdón, diferencial entre el sellante y el hormigón alojante. Eso. A la larga puede derivar en que se genere una nueva fisura en el lugar que habíamos reparado. Para intentar evitar este fenómeno, pues proponemos la reparación con materiales expansivos. Estos morteros, estos Graux expansivos que desarrollamos, como veis, a medida que aumentamos el contenido de agente expansivo, pues aumentamos la retracción, pero ojo, la, la expansión, perdón pero si este contenido es muy elevado, no se ve muy claro, pero en la fotografía aquí tenemos un 20% de agente expansivo, el hormigón fisura completamente, por tanto debemos controlar muy mucho cuánta es la cantidad de agente expansivo que tenemos. Pues bien, con estos grouts expansivos que realizamos en distintas pruebas de laboratorio sellamos lonchas de, de hormigón con fisuras con un tamaño controlado e incluso en probetas de, de mayor tamaño, en las típicas probetas cilíndricas de 15 x 30 que se emplean para la resistencia a, a compresión. Los resultados que hemos obtenido es que mejoran considerablemente la estanqueidad del sellado de la fisura y además las propiedades mecánicas del hormigón fisurado. No os voy a detallar mucho este ensayo porque os lo vamos a comentar en, el, en uno de los talleres que, que están asociados a, a este módulo, pero quiero que os fijéis un poco en las diapositivas que os presento, para que en las fotografías en la diapositiva, para que cuando os hablemos de este taller vosotros podáis deducir por qué decimos que el empleo de estos materiales expansivos es mejor. El empleo de morteros no expansivos a la hora del sellado de la fisura y qué nos está aportando con respecto a, a estos morteros más convencionales. Pero además, como os he ido diciendo a lo largo de, de estas dos charlas, a los hormigones, pongo hormigones pero puse en morteros o cualquier otro tipo de material de base cemento. Actualmente les estamos dotando de nuevas funcionalidades. Estamos convirtiendo, gracias al empleo de la nanotecnología, de otras tecnologías también, pero la nanotecnología está jugando un papel fundamental. Estamos convirtiendo un material base cemento, que suele ser un material pasivo, en un material activo, en un material inteligente, que va a responder eh, a, a estímulos externos de, de distintas maneras. Y os voy a poner un ejemplo en el cual... Mediante la nanotecnología y combinando tecnologías de hormigón con distintas propiedades, obtenemos un hormigón especial, más sostenible, que a la larga es más durable y encima descontaminante. Como os he comentado, los hormigones expansivos se emplean mucho en, en pavimentación. ¿Por qué se emplean en pavimentación? Porque, como veis en, en este gráfico de la izquierda de la diapositiva, cuando utilizamos un hormigón convencional, tenemos que realizar muchas juntas de retracción o de construcción. Esto aumenta los tiempos de, de ejecución comparándolo con la poca cantidad de juntas que debemos emplear utilizando un hormigón expansivo o de retracción compensada. Además, el hecho de que el hormigón expansivo de rotación compensada fisure mucho menos nos va a disminuir los costes de mantenimiento y aumentar la vida útil. Por tanto, emplear hormigones expansivos para pavimentación ya es una solución sostenible, ya es una solución que nos aumenta la vida útil. Y aunque inicialmente es más caro emplear un hormigón expansivo, a la larga, a lo largo de la vida útil, debido a esa disminución de los costes de mantenimiento, incluso a que la vida útil es superior, se da una solución económica. Pues bien, a una solución que ya es sostenible de por sí, le añadimos una solución descontaminante, añadiéndoles un agente fotocatalítico a estos pavimentos. En charlas anteriores ya se han hablado de, de cómo funciona el hormigón fotocatalítico. De hecho, las personas que os han hablado sobre este concepto son las que trabajaron junto con nosotros en, en la elaboración de de estos pavimentos. Pues bien, vimos que a veces cuando se combinan tecnologías de hormigón tenemos resultados mejores incluso de los esperados. ¿Qué pasaba en este caso? Al combinar un agente fotocatalítico con un agente expansivo, interaccionaban de manera física, porque el agente fotocatalítico actuaba como nucleante de los hidratos del agente expansivo. ¿Esto en qué derivaba? En que si nosotros teníamos esta expansión con el hormigón expansivo, al añadirle el agente fotocatalítico, la expansión podía ser incluso del doble. Por lo tanto, el agente fotocatalítico, que no estaba pensado para ello, en unión con el agente expansivo, nos estaba mejorando la propiedad que nos interesaba, que era que, fuéramos, que tuviéramos un hormigón expansivo. Y aparte. Cuando evaluábamos la actividad fotocatalítica, si bien se veía mermada en cierta manera, esta merma no era muy significativa y seguía teniendo una importante actividad fotocatalítica, que al fin y al cabo era una importante actividad descontaminante. Por daros otros ejemplos de lo que pueden ser hormigones especiales, empleando también nanopartículas u otro tipo de partículas, como son los superabsorbentes, hablamos de hormigones que tienen autocurado. Los superabsorbentes son partículas que absorben agua y se hinchan, aumentando mucho de volumen, como veis en esta fotografía de la diapositiva. ¿Esto qué es lo que permite? Que mientras el hormigón va hidratándose. Las, los, las partículas superabsorbentes van dejando que el agua pase a la matriz de manera que se impide que tengan retracción. Es una solución que al final nos va a permitir realizar cosas similares, sobre todo en pavimentación, a lo que os he comentado anteriormente. Pero también tenemos hormigones que se pueden autodiagnosticar que podemos monitorizar en tiempo real cómo es la salud estructural de nuestro hormigón. Se han publicado, por ejemplo, la asistencia de nanopartículas de óxido de hierro que van a variar su resistencia eléctrica. con la resistencia a compresión del hormigón. Es decir, en ambos ejemplos, como veis, estamos hablando. de hormigones o de morteros inteligentes. que, que es algo muy significativo a la hora de hablar de los hormigones y morteros especiales. Pero, por último, os quiero comentar que no solo estamos cambiando el diseño de, de nuestros hormigones, también estamos cambiando la forma en que, en que construimos. Y un ejemplo claro es la, la impresión 3D. Estamos utilizando una nueva técnica constructiva, modificando el proceso de, de fabricación. Pero además esta técnica implica el desarrollo de materiales que sean viables dentro de, de la técnica. Lo que tenemos que conseguir son hormigones o morteros con características adecuadas para, para el bombeo y con un rápido eh, endurecimiento. Con la impresión 3D ya se han conseguido pues, casas hechas con, con mortero, encofrados, realizar los encofrados de en las obras en distintos materiales, como puede ser el PVC para... Para el hormigón e incluso también estructuras de, de acero. El hormigón, eh, perdón, la impresión 3D va a desplazar la construcción convencional. No, en absoluto no lo va a hacer, pero sí que en ciertas aplicaciones puede ser más sostenible emplear la impresión 3D, sobre todo en, en aplicaciones in situ. Podemos fabricar eh, casas en zonas que estén alejadas de. Casas con no grandes requisitos mecánicos y prestacionales, pero en zonas que estén alejadas pues, de plantas hormigoneras, etcétera, y así disminuimos mucho los costes de transporte, eh, etcétera. Y con esta parte termino mi charla sobre los hormigones y morteros especiales, que espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. <music>